Hola a todos, todas y todes. Estamos presentando la cuarta temporada de Luimelia, un fenómeno que ha dado la vuelta al mundo, que lo sigue haciendo y que lo va a seguir haciendo. Y estamos con sus protagonistas, con Carol Rovira, con Paula Usero. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Hola, Bueno, Pablo. ¿cómo habéis vivido las sensaciones de cada una de las temporadas desde que echan a andar Luimelia como serie? ¿Y qué ha cambiado a lo largo de la primera, segunda, tercera? ¿Qué esperáis, qué sensación esperáis tener con la cuarta? Bueno, a ver, la serie ha crecido muchísimo desde las primeras, que fue un poco un experimento, de alguna manera, a ahora que ya contamos con 30 minutos, no solo 6 capítulos, sino que 8 más personajes, las tramas, bueno, pasan por muchos sitios, ya lo veréis. Entonces es como que estamos abrumadas de decir, ¡buah! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿No? Nosotros siempre decimos que durante el rodaje a veces nos mirábamos, Paula y yo, en plan. Mira todos estos camiones, toda esta gente que está aquí, la que hemos liado, ¿no? O sea, todavía nos sorprendemos de hasta dónde ha llegado esta historia. Es brutal. Y que salga de una serie diaria todavía tiene más gracia, ¿no? Es como, qué Sí, chulo. total. Nosotras yo creo que estábamos como muy expectantes cuando hicimos la primera temporada porque todo el mundo lo llamaba como el experimento. A ver cómo sale, a ver cómo sale y había como muchas ganas de, ¿no? Del feedback de la gente. Y yo creo que fue un absoluto triunfo y por eso hicimos la segunda, la tercera, que también me parece que son dos temporadas como muy carismáticas. Y desde luego esta cuarta temporada tenemos muchas ganas de exhibirla, ¿no? De que la gente la pueda ver porque creemos que es una temporada muy mágica por muchísimas cosas y tenemos ganas, ¿no? De que la gente la pueda ver también, claro, 30 minutos, 8 capítulos, nuevos personajes. Pues bueno, ya se ha convertido en una serie de verdad, De ¿no? verdad. Entonces Eso tenemos ganas. os iba a decir que esta serie evoluciona de una manera muy importante en esta cuarta temporada porque hay una duración mayor de cada uno de los episodios, que es algo que vuestro fandom, que es, luego hablaremos de ello, internacional y muy amplio, pedían a gritos, que se quedaban con las ganas de más. Vosotras como actrices y por vuestros personajes también, imagino, con las tramas. Claro, o sea, es que no solamente la gente que sigue la serie o que son fans de Luisita y Amelia, sino todo el mundo. O sea, todo el mundo con el que yo hablaba, nuestros familiares, nuestros amigos, gente de la profesión, era como, pero si es que 10 minutos es que no es nada, pues si es que no da tiempo a nada, ¿no? Y es cierto, pero aún así tengo que decir que es muy difícil hacer lo que hicimos, de hacer unos capítulos que tenían un principio, un final, o sea, es muy difícil esto. Hay gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, ¿eh? También tengo que decir. Totalmente. Y yendo a la historia, tras una temporada quizá de romanticismo, de mucho humor, de rock and roll, muchísimas cosas, bajasteis incluso un poco al mundo terrenal en el final. ¿Cómo evoluciona la historia en la cuarta temporada? Lo que nos podáis adelantar. Bueno, a ver, claro, precisamente como tenemos más tiempo, pasamos por muchos sitios y ya, o sea, no solo hay humor, que también, sino que también pasamos por sitios un poquito más oscuros, digamos, un poco más inquietos, ¿no? Que nos inquietan a nosotras también como actrices y a los personajes. Y esto es chulo porque son nuevos retos también, ¿no? Como actriz, decir, es que tengo que entrar ahí, ¿cómo lo hacemos para que siga siendo verosímil y que tenga la esencia de Luimelia, ¿no? Y claro, esto lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, ¿no? No quedarnos en el formato de 10 minutos y pasar a veces de puntillas por cosas que pueden dar mucho más de sí, ¿no? Y esta temporada lo ha permitido, es que ya lo veréis. Se tocan temas realmente fuertes y que, bueno, el otro día hicimos un pase y mucha gente nos venía, compañeros nuestros y gente del rodaje, diciendo, guau, es que esto que estáis contando, ojo, ¿eh? Ojo. Y gente también que nos decía, yo lo he vivido esto, o sea, es muy, muy de verdad esto que estáis contando. Entonces, esto es lo bonito de esta nueva temporada, creo yo. Maravilla, que no se quede ningún tema en el tintero, con esta duración se permite hacer mucho más. Y de los nuevos personajes que llegan en la cuarta temporada, ¿qué nos podéis decir? Bueno, para nosotras es una absoluta fantasía que haya nuevos personajes porque no solamente nos quitan como presencia, que la presencia se traduce en trabajo, jornadas muy largas y mucho rato, mucha responsabilidad con la serie.
Y también que al final las tramas secundarias nos nutren a nosotras, a la trama protagonista. No es que nos quiten protagonismo, ni mucho menos, porque al final estamos todo el tiempo, pero nos ayudan, nos modifican. Es bonito también ver lo que le sucede a los otros personajes para fijarnos en lo que nos está pasando a nosotras y también modificarnos. Y bueno, es que al final es una serie que está súper bien contada desde guión. Y entonces todo esto encaja, ¿no? Es como un engranaje que encaja perfectamente. Y bueno, pues Carol, que tiene más mejunje en esta temporada con los nuevos personajes, igual tiene que contar más. Qué va. No, yo creo que, como dice Paula, enriquece muchísimo. Además, para mí el casting está de 10, es de 10. O sea, todo el mundo, nosotras que hemos visto toda la serie, ¿no? Todos los capítulos, es que todas las historias son bonitas, ¿no? Y ya no son historias que se quedan ahí alrededor de las chicas, sino que tienen entidad propia y empatizas mucho también con los secundarios. Y no sé qué quería decir. Ay, quería decir algo más. Bueno, igual tú, los personajes que más te tocan a ti, ¿no? Ah, los bueno, sí, es que creo que hay personajes del pasado de Luisita y Amelia que aparecen en esta temporada y que también las enriquecen mucho porque las conocemos más. Y que a nosotros como actrices también nos dieron un montón de pistas para seguir construyéndolas, ¿sabes? Y creciendo con ellas. Yo que sé, en el caso de Amelia, por ejemplo, vemos por fin a su familia, que hasta ahora sí, se nombraba de vez en cuando, pero no la habíamos visto físicamente. Y es muy chulo adentrarse ahí dentro en esa casa y ver por qué Amelia es como es, ¿no? Yo lo he disfrutado muchísimo.